Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy voy a preparar un sequito de pollo. Y así que vamos primeramente con los ingredientes y adelante con el video. Acá está la zanahoria, la alverjita y esta es espinaca. Acá está una papita y me falta una más, la voy a pelar. Acá lo pelo la papita y ya está. Ahora con la cocina. Ahora voy a encender la cocina. Ya está. Ahora la ollita. Ahora voy a echarle la espinaca en la olla. Ya está. Ahora una movidita. Y ahora un sobrecito de Doña Gusta. Y para echarle un poquito. Ya está. Lo muevo. Y ya está. Ahora primero la zanahoria. Nos dejamos toditos, pura zanahoria. Lo movemos. Y después la alverjita. Lo movemos todo junto. Y ahora una tacita de agua. Ya, lo movemos. Le ponemos su sal. Un poquito más de sal. Lo movemos. Ahora el pollito. La papita que digo. Ya está. Ahora el pollito lo ponemos. Y lo movemos. Ahora acá lo vamos a probar. Un poquito de sal. Ya. Y lo dejamos cocinar. Mientras esté cocinando el segundito, lo cocinamos el arroz. Le echamos un poquito de aceite a la olla. Lo movemos. Esperemos que se caliente un poco. De ahí. Lo echas el. La tacita de agua a la olla, de ahí lo echas la sal al gusto, y de ahí lo mueves y después le ponemos la sal, ahora el arroz y lo dejamos cocinar, lo movemos, ya está, lo tapamos y ahora vamos a preparar limonada. Para acompañarlo al segundito, lo exprimimos el limón. El agua tiene que estar cocinado. Ya lo ponemos. Y ahora el azúcar. También al gusto del paladar. Lo movemos. En caso mío, acá falta un poquito de azúcar, lo echo nuevamente. Y la tapita para taparlo. Y listo. Ya está. Ahora ya está el segundito del arroz, ya está. Servimos en un platito. Y de ahí la papita, la zanahoria. ¿Acaso acá en el plato lo he echado una piernita? Lo tapamos para acompañarlo. Ya está. Lo servimos el refresquito en el vaso. Y listo. Ya está. Listo, amigos. Decían que los hombres no saben cocinar. Sí sabemos. Ahí está. Ahora a disfrutar. ¡Qué rica pierna!